A día a día estamos a miércoles y ya saben que todos los miércoles, bueno, un miércoles extraño, Y eh, creo que todos tenemos claro que a partir de nada comienzan esas restricciones de las que hablaba Chimo Pulch ayer. Hay que decir que hay que ser consecuentes, sabemos que hay muchos sectores que lo están pasando muy mal y en este caso al que más le afectaba está claro que es a la hostelería, pero bueno, desde aquí eh, nos concienciamos. Nos unimos a su causa y, por supuesto, pedimos ayudas para todos los sectores. Y bueno, ya que la gente, y no sé si somos o no somos responsables, yo creo la responsabilidad de la gente, pero aún así no la veo del todo que se pone en práctica, todo lo que se debiera, y mucho menos tampoco creo que se estén tomando las medidas necesarias. Por lo tanto, pido desde aquí... Eh, ...confinamiento por parte nuestra... ...es decir, que las personas... ...pues seamos lo más responsables posible... ...e intentemos salir lo menos posible a la calle... ...dicho esto, comenzamos como cada miércoles... ...hablando de algo que se realiza aquí en la casa... ...exactamente mañana, jueves a las 10 y cuarto... ...y es que tenemos que hablar del análisis... ...que sigue en pie... ...a pesar de las medidas de restricción... ...nosotros seguimos trabajando... ...nos debemos al público... ...y para ello está nuestro compañero Daniel González... ...Daniel, bienvenido. Buenas tardes Miriam. Bueno, yo creo que me he enrollado un poquito... Pero creo que es necesario pedir, porque de hecho, eh, pues eh, he podido ver ese vídeo que mandaba una doctora que es María Ángeles de aquí de Elche que ha estado en el programa contigo ¿Sí? y pide que el pueblo, que los ciudadanos, nos confinemos de forma voluntaria, que salgamos lo menos posible a la calle. Yo me uno a su causa. Yo sé que son momentos en los que la economía está yendo muy mal, pero es que queremos erradicar este bicho. Hay que ser consecuentes con lo que se predica, hay que cumplir con el ejemplo, eh, no hay que andarse tampoco con paños calientes. La situación en el Che es grave, al igual que en el resto de la comunidad valenciana, no solo por el aumento de contagios, sino también por la saturación hospitalaria. Los uh -huh. profesionales, lo estamos escuchando, como decías en ese vídeo de María Ángeles Medina, que estuvo en el debate, están totalmente desbordados, están doblando y triplicando turnos y la situación es muy complicada. Eh, la única solución para esto es. Que llegue la vacuna, pero mientras tanto que nos comportemos de forma cívica cumpliendo con las normas que establece la, la Consejería de Sanidad. Por lo tanto, eh, tenemos que ser consecuentes. Bueno. Me parece oportuno recalcarlo cada vez que, te, que tengamos ocasión en tu programa o, o en el debate. Y, y tenemos que seguir en la lucha. No podemos relajarnos ni mucho menos. Estamos peor de lo que pensábamos a estas alturas. Y esto depende de cada uno, de que seamos, evidentemente, eh, aunque cumplamos con las medidas, siempre hay un pequeño riesgo. Pero lo que se trata es de minimizarlo al máximo. Pues yo voy a aprovechar para hacer una denuncia pública, porque además justo me pasó ayer conforme salía al supermercado a comprar, porque dije, vamos a comprar eh, para no tener que ir tan. ¿No? una uh -huh. llega intentando concienciándose y justo cruzando un parque a veces me pregunto digo dónde estaba la policía está feo decirlo pero yo lo voy a decir grupos de más de seis personas siete ocho nueve diez en este caso eran jóvenes en otro caso serían seguramente de otras pero yo hablo de lo que vi todos sin mascarilla comiendo pipas fumando todos juntos unos al lado de otro en el parque yo pido responsabilidad luego dirán que estoy eh, pues un poco hablando de más de los jóvenes es lo que yo vi Sí. Es lo que yo vi. Incluso no te atreves a llamarles la atención. Creo que en este caso lo que tenemos que hacer es llamar a la policía, que es la que se, la que se encarga de eso, pero es que justo también lo decía María Ángeles Medina, llaman a las personas para hacerles el seguimiento y están por y la están calle la cuando calle. realmente tenían sí. que estar confinados porque son portadores de ese virus. Es decir, ¿qué sí. vamos a hacer con la sociedad? Es verdad que he hablado con muchas personas eh, estos últimos días y semanas eh, y algunas de ellas con las que he hablado eh, han sido contacto de un positivo y están en su casa por precaución, uh -huh. aunque no tienen ningún tipo de síntoma, pero han preferido voluntariamente hacer esa cuarentena de 10-15 días y me parece que es lo más oportuno. Eh, está claro que la situación es complicada, la economía ahora con el cierre total de la hostelería y las restricciones al comercio por las tardes, pues está sufriendo mucho pero más sufren las personas contagiadas, más sufren los sanitarios que están a desbordados Exacto. de trabajo y al final eh, hay que mantener ese equilibrio ¿no? entre economía y salud, que es muy difícil, pero que depende de cada uno de nosotros al final. Yo abogo por las multas porque mira, gracias a esas multas y gracias a esa, a esa gente que se está saltando las normas, eh, pues igual podemos pagar ayudas, uh -huh. así que pues las sigan saltando y que vayan multando uh -huh. y dicho esto, comenzamos a hablar del análisis, que ya sabemos que el análisis también habla de estas cosas uh -huh. de, porque al final tú lo que has es ser recoger la voz de la sociedad y ponerla encima de la mesa, eh, pues dando la visión de los diferentes sectores o, mm. o incluso de los diferentes colores políticos. ¿no? esta semana que toca exactamente pues enseguida te cuento lo de esta semana pero rápidamente tenemos la semana, que irnos la semana anterior y por y por también hablar de lo que me comentabas Exacto. de la hostelería hicimos un debate con el sector de la hostelería mm. porque justo acababan de aplicar esas restricciones ahora ya sabemos que que el debate de la semana pasada no sirve de nada porque esta sí, semana hay otras sí que sí que sirve desde el punto de vista sí. de las opiniones que tiene cada uno y cómo lo están pasando y cómo van a afrontar los próximos meses pero desde luego que no se contemplaba un escenario por lo menos todavía peor todavía peor del que del que nos encontramos ahora mismo a día de hoy. Pero bueno, eh, tuvimos a dos representantes de las dos asociaciones, plataformas de hostelería, también a, a una persona eh, de salud pública, en este caso, un doctor, y, y bueno, eh, pues lo que lo que tratamos es un poco de poner luz encima de la mesa sobre, sobre cómo se encuentra el sector y lo que les viene encima. Y lo que les ha venido encima ha sido esas restricciones de cierre total durante 14 días. Así que esperemos que esto sirva al menos para frenar los contagios. Dicho esto... Esta semana queríamos plantear otro debate que evidentemente, como te vuelvo a repetir cada vez que tengo ocasión, no abandonamos el tema del COVID porque siempre va a tener que ver el debate con el coronavirus y en este caso toca debate económico porque estamos en la tercera semana de mes, pero vamos a vincularlo a las perspectivas económicas del mercado laboral eh, relacionado con la situación económica que nos ha dejado esta pandemia y que vamos a sufrir, por desgracia, durante los próximos meses. Mm, cierres de hostelería industria mmm, trabajando a medio gas, eh, autónomos que tienen que hacer frente a unos gastos que no pueden eh, asumir. Vamos a ver cómo se presenta el mercado laboral en 2021. Nada fácil, nada fácil. Tenemos y... muchas ganas de que entrase 2021 y ya nos estamos arrepintiendo. Bueno, pero ya sabíamos que 2021 no es la solución mágica. Es un año nuevo en el que vamos a arrastrar los problemas del año anterior y en el que sí, eso sí, esperemos que llegue la solución, como es el, el caso de la vacuna, que ya están empezando a vacunar. Pero en cualquier caso, vamos a contar con expertos, eh, un abogado especialista en derecho laboral, vamos a tener también al director gerente del grupo de la cadena hotelera Porto Hotels, a Rafael Blanquer. Bien. Eh, el abogado es Daniel Buitrago, por cierto. Uh -huh. Tendremos también a nuestro economista de cabecera, a nuestro patrocinador a, a Pedro Algarra, y también contaremos con otra persona, que ahora mismo no me acuerdo quién es, pero enseguida me vendrá y te lo diré. Tranquilo, para que vean que el, eh, nosotros aquí siempre... Ah, sí, ya me he acordado. ¿Eh? ¿Han ¿Visto? No me, has no, no me has dejado quién es. Y es el representante, el secretario de Comisiones Obreras ah, eh, de Vinalopó, Vega Baja, que es Antonio Fernández. Que también está bien que. Desde el punto de vista de derechos uh -huh. sociales, pues los trabajadores, evidentemente, ahora se encuentran en una situación eh, quizá más vulnerable porque alguna empresa puede haberles recortado las horas y, por tanto, el salario. Vamos a ver si eso se está produciendo. Vamos a ver también eh, si en esta situación de dificultad eh, vuelve a resurgir, que no lo queremos, la economía sumergida. Eh, en fin. Volverán. Pues eso es lo que vamos a comentar con ellos. ¿Cómo ver el mercado laboral? Habida cuenta de que este 2021 va a estar marcado. Por una profunda crisis en eh, muchas empresas y con cierre de negocios, que ya lo estamos viendo, pero también con algunas oportunidades, porque sabes tú que cuando se cierra una puerta se abre una ventana, pues hay gente que se va a, va a salir reforzada de esta crisis sí. y otros que por desgracia van a caer. Y yo creo que hay empresarios que se reinventan, que cerrarán las persianas de sus negocios y abrirán otras, porque Seguro. al final de esto se trata, ¿no? de, uh -huh. de reinventarnos y de salir de todas las crisis. Y está claro que, que lo vamos a pasar mal, y uh -huh. lo vamos a pasar mal todos. Sí. Sí, llevamos ya un tiempo, esto es lo que se conoce como fatiga de pandemia, ¿no? uh -huh. cuando tú llevas mucho tiempo ya cumpliendo unas restricciones, eh, no llevando el estilo de vida que solemos llevar habitualmente, no solo los españoles, los mediterráneos, los, los latinos, sino en general el mundo entero, cuando te cambian ese estilo de vida es muy difícil y al final nos relajamos y podemos bajar la guardia. Entonces hay que ser fuertes, hay que ser conscientes de la situación en la que estamos, una situación excepcional totalmente, uh -huh. que probablemente no vuelvan a vivir nuestros hijos, ni sabemos si nuestros nietos, pero... Es así, estamos en esas y cualquier precaución es poca, insisto, no hay que tener eh, un miedo descomunal, yo siempre lo digo, hay que ser respetuosos, uh -huh. tenerle mucho respeto a este virus, no hay que tener miedo, pero tampoco ser un inconsciente, salir Exacto. a la calle como si tal cosa. Yo pido que, por favor, que la gente se quede en casa, que se haga lo menos posible y que, y que sean responsables, que cuando estén con gente, que, que llevemos mascarillas y que, que mantengamos la distancia y que esto va a pasar y vamos a volver a tener pues una vida habitual con la que vamos a poder a quedar con los amigos sí. y vamos a poder hacer todas esas cosas que hacíamos pero esperemos que las podemos hacer con todos los que somos y que no nos falten sillas y huecos vacíos porque igual a las navidades que viene eh, hay muchos huecos en casa sí. debido a nuestra irresponsabilidad entonces pensemos eso porque al final el virus hay uno que lo mete en casa sí. Por tanto está claro que lo fundamental es preservar la salud, pero también es muy importante, no hay que olvidar, no seamos tampoco cínicos, la economía la es economía. fundamental y sin la salud no hay economía y sin la economía no hay salud. Eh, en definitiva, nos necesitamos, eh, se, se necesitan no, la una a la otra claro. y la economía tiene que seguir funcionando y estamos en una situación ciertamente complicada, eh, que habrá que afrontar y veremos cuáles son las claves en este debate para, para salir reforzados. Por eso ya que van a ser 15 días de restricciones, 15 días donde la hostelería lo va a pasar mal, 15 días donde muchísimos negocios lo van a pasar mal, pues vamos a ver si es verdad que son 15 días y nos hermetizamos todos mm. y a lo mejor en 15 días podemos ver luz. Mm. Exacto. Yo por ejemplo ya lo comenté la semana pasada en eh, los debates todos los invitados van a llevar de forma obligatoria la, la mascarilla puesta, además de que haya unas mamparas de separación igualmente llevaremos mascarillas y aquí en el estudio tenemos también un purificador de, de CO2 de aire y como digo toda precaución es poca por lo tanto eh, seguir así en casa igual la gente cumpliendo con esas medidas y bueno mientras tanto mañana a ver ese debate económico. Bueno, pues mañana veremos ese debate económico, así es que muchísimas gracias, Dani. No solamente por venir a ver tu programa, también por darme mi pie a debatir de, de, de la sociedad, porque aprovechamos siempre para, para, para ponerlo en, en práctica, ¿no? Yo me, un poco me beneficio de todos esos... Eh, de toda esa gente que viene a tu programa y, y te, te sigo muy de cerca, los médicos, los tal, y luego pues claro, me pongo como me pongo. Pues nada, yo encantado también de debatirlo y espero que mañana todo el mundo esté pendiente de, del análisis de Teleel, a las 10 y cuarto como siempre. Pues nada, a las 10 y cuarto tiene una cita, es que ya saben, 10 y cuarto de la noche, jueves, en Teleel tienen el análisis y van a hablar, pues esta vez toca economía, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña pausa, pero no se vayan. Ya nos queda poco programas de disfrutar gente aquí porque cada vez se van a ir dando cuenta que vamos a hacer más, más entrevistas a través de Skype, que es lo que toca, pero no se vayan, que todavía tenemos una y vuelvo enseguida. Pues seguimos en día a día y tengo cosas que contar. Exactamente esto que tengo aquí. Bueno, ¿cómo me gusta esto? Mira, siempre que me traen un libro aprovecho para leerlo. Yo creo que a la gente que nos gusta leer y a los que les gustan escribir también, sobre todo lo que nos gusta es el papel y que está mal o no está mal. Cada uno pide lo que quiera. Yo no quiero que se acaben los libros y mucho menos la escritura. Hay que decir que vamos a hablar de un autor ilicitano. Se llama Francés Agullo. Sí. Ya sé lo que están pensando, que es un nombre que les suena y resuena en la cabeza. ¿Cómo no les va a sonar si Elche está lleno de una cadena de peluquerías que ha montado él con su sudor que se llama Francés Agullo, que recibe su propio nombre? Pues claro que les suena. Yo creo que ahora mismo están viendo la firma. Así, a que sí. Pues bueno, dicho esto, le tengo con nosotros, le damos la bienvenida. Francés, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Miriam? Buenas noches. Encantada, yo creo que a todo el mundo le suena esto, ¿eh? Así, sí. el agullo, tal el cual, el azul, sí. puesto en las, en las peluquerías. Pues oye, es bonito eh, comenzar en lo que más te gustaba, que era la peluquería, imagino, porque. Y más en los años que empezaste, y poco a poco ir montando tu propia, tu propia cadena. Uh -huh. Sí. La verdad es que que bueno cuando yo empecé hace 30 años eh, eran otros tiempos muy diferentes eh, básicamente con la ilusión por, por tener algo se podían conseguir muchas cosas no estamos hablando hoy en día que los autónomos y, y los pequeños negocios estamos asfixiados ¿no? con, uh -huh. con, con la crisis que estamos viviendo ¿no? pero en aquella época pues con la ilusión y las ganas de, de trabajar y hacer y rodearte con gente de gente que me con la, de la que me he rodeado yo eh, con eso ya, eh, eh, digamos, trabajabas mucho y tenías mucho esfuerzo, pero, pero hemos podido salir adelante como hemos salido. ¿no? Y, y a raíz de, de gracias a, a, a todo ese esfuerzo, pues, pues llegan proyectos como el que, que hoy nos trae aquí. Bueno, lo primero que te voy a preguntar, seguro que te lo ha he dicho un montón de gente, ¿de dónde sacas tiempo? Porque es que la peluquería no deja tiempo. Además de que se, tra se trabaja prácticamente de sol a sol, eh, domingos bueno en los domingos uno tiene que darle vueltas de hojas a a, a cómo está yendo no el negocio bueno Violeta se empezó a fraguar hace justo cuatro años cuatro años cuatro años y Violeta está escrito capítulo a capítulo todos los días a las seis de la mañana sí ese es, tiempo. Como, es decir es esa un, hora... un hábito es mi tiempo hay gente que que tiene la cabeza como más lúcida a las ocho de la tarde a mediodía eh, mi tiempo es cuando cuando no hay nadie por la por la madrugada cuando la casa está en silencio o la peluquería está en silencio. Entonces, ahí es cuando me concentro. Uh -huh. Me llego a concentrar hasta tal punto que, que cuando me doy cuenta han pasado hora y media, dos horas, y, y he estado, por ejemplo, en este caso, solo con Violeta, Violeta, Violeta. No he pensado en, en el IVA, en la peluquería, en los niños, en... Exclusivamente en eso me ha, me ha valido también como una terapia, como para evadirme de, de, de los demás problemas que tenemos todos a diario. Fíjate Violeta, el nombre, no sé si es el nombre de la protagonista, pero te preguntaré, pero es el color que hace referencia más. Yo casualmente siempre voy con esta mascarilla, que además la tengo aquí porque siempre no la quitamos hasta que no nos sentamos, que es la que hace referencia pues a, a la violencia de género, es ese color y Violeta habla de la violencia de género. Violeta primero nació el nombre de Violeta, o sea, tuve Tenías claro desde claro que el principio era que era Violeta. Después ya simplemente, eh, como era además representativo, eh, del color representativo contra la violencia de género y tal, eh, ya ya se quedó con Violeta. O sea, cuando preguntan eh, la historia de la historia, lo primero que, que nació fue el nombre. Ya lo demás después de un trabajo de investigación y de preguntar y de hablar, ya nació toda la novela, pero el nombre fue primero y después. ya mi marido hizo la portada, eh, ah, introdujo los, los colores, los colores que son, representan un poco los pasajes de la vida de, de la protagonista, que, que es protagonista absoluta, que es violeta. los demás personajes son todos secundarios porque uh -huh. es una historia muy dura, muy densa, de lucha y esfuerzo de violeta. los demás son Secundarios necesarios. Uh -huh. Incluso el monstruo al final del pasillo. Exacto. Es, pero al final el, el libro es Violeta, es decir, aunque sea Violeta, el monstruo al final del pasillo. Todo el mundo lo conoce, ya no es. Eh, mira, el libro de, de francés no, es Violeta. Lo, lo subtitulé con el monstruo al final del pasillo porque representa mucho. Eh, pero es que es el marido, que es el. el el monstruo al final del pasillo puede ser el marido. Pero el monstruo al final del pasillo es ese miedo. El miedo. Ese miedo uh -huh. que, que, que sobre todo a las, a las mujeres que sufren como Violeta violencia de género eh, se va adueñando de ellas hasta tal punto de que las bloquea uh -huh. y les impide eh, reaccionar y hacer cualquier cosa. Porque todos eh, tenemos mucha capacidad de empatizar, a la ligera, pero nadie nos ponemos en la piel de la otra persona. Exacto. Es que yo habría ido, es que yo habría hecho, me habría ido, habría. bueno. Tienes que verte en, en, esa en esa situación, en esas circunstancias, en esos años que empiezan la novela, hace setenta y tantos años. Uh -huh. o sea, y verte en esa situación y pensar si realmente habrías hecho otra cosa o habrías hecho lo mismo. ¿no? Uh -huh. Violeta, me imagino que has dicho que pasa diferentes fases a lo largo de la novela, me imagino que irá evolucionando y espero que lo vaya superando, pero igual para eso tiene que leerlo la gente, para saber si supera ese miedo. Violeta, eh, son cuatro. Eh, cuatro partes el libro y violeta eh, evoluciona desde una niña de, en un pueblo eh, ambientado en, en Extremadura un pueblo eh, donde se pasaba mucho hambre como, en, en, como en muchísimos pueblos uh -huh. de, de esa época y, y violeta a pesar de, de, de todo lo que tiene alrededor todas las carencias es una niña que, que, que es, una niña, es una niña soñadora ilusionada que vive las cosas con, con, con un cariño y un amor por los demás por la tierra por los animales no después esa violeta se enamora esa violeta adolescente que, que no ve más allá de, de, del amor por su marido aunque la advierten y le dicen que si está lo que es, es cual no después hay una violeta madre que, ...que lucha y que se aferra, no solo por sus hijos, sino por la familia... Uh -huh. ...por la familia, y, y lucha, y entonces emigran, y pensando que, que, que él va a cambiar... ...que en, en un sitio más grande van a tener eh, más oportunidades, que, que todo va a cambiar... Y, ...y no cambia tal, y después hay un, una etapa de un amor maduro, de un amor mucho más puro tal vez, más inocente, más fuera de, de estereotipos. ¿no? Y, y después hay un final, que es el, el final que, 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 que a mí me vino. Eh, la gente me dice termina bien, termina mal, se va, vuelve, se queda. Eh, es el final que tiene que tener. Eh, hay que poner un punto final. Es un final que marca, que, que deja huella, que lleva detrás... Eh, mucha crítica tal vez social hacia, hacia esta sociedad uh -huh. hacia tal vez hasta los estamentos públicos políticos en el tema de, de la ayuda a mujeres que sufren la situación de, de Violeta. Bueno, y por qué, por qué decidiste es que ponerle voz a, a la violencia de género, ¿no? Porque cuando uno escribe es tu primera apuesta de largo, sé que escribes mucho, pero es la primera que, puesta de largo, única, tuya, porque habéis escrito también algunos pequeños relatos que también salieron publicados, sí. un pequeño relato, mm. pero dentro de todo un libro, ¿no? Sí, sí, bueno, lo, lo primero a hacer en, en el 18 fue un libro con seis relatos, eh, Corazón de Hierro era el que, que da título a, a mi libro, eh, con la editorial Espacio para Contar, que so, sale después de un curso que se trabaja en la temática del cuento, y... Y esa publicación se vendió bien, tal pero bueno, es un libro pequeñito, uh -huh. es un cuento basado en, en mi vida, que tú lo, igual que aquí novelo, allí cuentas, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, pues bueno, tuvo la repercusión que tiene, pero bueno, deja de ser un pequeño formato, ¿no? En, después yo tengo eh, diferentes novelas de, de diferentes temáticas, temáticas, pero para mí la violencia de género... Eh, me parece que es un fracaso de todos nosotros como sociedad. ¿no? Que, que en el 2021 sigamos hablando, porque me gustaría venir a contar que esta, que esta historia, igual que nace hace más de 70 años, me gustaría contar que es pasado, que ya uh -huh. que lo que vivían las mujeres, como hablamos de la gente que iba a lavar al río, pero por desgracia estamos hablando de, de, de una temática que, que, que tenemos muy presente hoy en día en nuestra uh -huh. sociedad. Entonces, eh, podía haber apostado por, por, por novelas más vamos a decir más no, la palabra no es agradable no más eh, más fáciles sí. de, de leer y de digerir porque la gente cuando lee Violeta eh, hay momentos que, que tiene la tentación de dejarlo siempre digo no no lo dejes aunque duela si te duele es porque te está llegando uh -huh. porque si tú estás leyendo algo y no, no te llega no te duele, no te aporta nada es que no no o no, no estás entendiendo, no está bien escrito en este caso te llega a doler como a mí me, me, me dolía la piel cuando yo me ponía, eh, eh, me ponía en, en, en los zapatos de Violeta para escribir cada episodio. ¿no? También quiero decir que, que, no, que la gente no busque un manual de violencia de género, uh -huh. que la gente no busque una violencia gratuita porque en el libro no la hay, porque yo hablo, de, 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 del, hablo del, del, del moratón, o hablo del daño, o hablo de lo que Violeta se dice de lo que está sufriendo. Uh -huh. pero no me recreo en escenas eh, Violenta, violentas sí. porque no me aportaban en, en el manuscrito inicial. podía haber alguna más, pero conforme lo fui, fui configurándolo todo, eh, pensé que era mucho más bonito y aportaba más que fuera así. que no. porque a la segunda pelea, al segundo gripo, el grito, al segundo golpe, es, es difícil de digerir y de mantener la atención porque al final tendemos un poco a, a, a quitar lo que nos hace daño. ¿no? Y, y es una manera de, de hacer que la gente nos empoderemos y, y leamos estos libros y sepamos que no tenemos que girar la cara, que el maltrato nos puede afectar directa o indirectamente. Podemos tener un vecino. Una, una vecina, un amigo, una amiga, cualquier persona que nos necesite y debemos denunciarlo. Y esto es una denuncia. Yo cuando, cuando hicimos la presentación el 6 de noviembre, uh -huh. eh, estuvo en la presentación Mariano Valera, que es el, el edil el de, de bienestar, y, y, y hablando con él le comentaba que, que las mujeres que sufren violencia de género eh, muchas veces eh, se sienten... Eh, indefensas, indefensas, porque tienen miedo a la sociedad, uh -huh. tienen miedo a que los políticos les den de lado, porque no, no, no encuentran esa seguridad para dar ese paso. Porque yo estoy seguro de que si, si tuviéramos más armas para, para luchar contra la violencia de género, la gente que sufre, que sufre lo que sufre la protagonista de, de mi novela, eh, da, habría más gente que daría el paso uh -huh. y así les cuesta mucho. Yo se lo decía, Diego Mariano, tienen un es una familia, es un, equilibrio muy de, muy, es un equilibrio muy delicado, muy raro, pero es su, al fin y al cabo es su equilibrio. Uh -huh. eh, las paredes eh, al final oyen pero no escuchan, porque la vecina que tiene al lado mil veces le ha dicho déjalo y ya cuando oye gritos no, no, no la socorre. Uh -huh. eh, la vecina de la calle que sabe que, que el marido la maltrata... Eh, no la ayuda tampoco o, o si la ayuda la ayuda de boquita pero después cada uno nos vamos a nuestra casa y, y cerramos nuestra puerta y nos da un poco igual lo, lo que pasa aquí hay hay muchos personajes y hay unos personajes que yo las llamo las médicos de esquina que, que bueno, suelen ser señoras, pero bueno también no vamos a excluir porque también habrá señores, que son esas señoras que están en las esquinas en grupos de dos o tres, no son más, y que cuando ven a, a la persona, en este caso a Violeta, le, le dicen déjalo, o te, te dan una receta de cocina, o una receta de cómo tienes que educar a tus hijos, o cómo tienes okay. que vivir tu vida. ¿no? Y esos personajes están presentes porque creo que son necesarios. Porque si esos personajes, en vez de utilizar esa voz en... En, al final en chafardear en criticar porque cuando la persona se va la critican lo utilizaron para denunciar este, estos estos casos pues sería mucho más práctico y la sociedad estaría mucho mejor pues al final esto es otra lacra de la sociedad otra otra de las pandemias que hay que erradicar sí Sí. Exacto, y además yo espero que nunca tengan que haber libros escritos así, y si los hay sea como que son del pasado, como me has dicho, es decir, mira, este libro es esas cosas que pasaban antes que ya no pasan ya no y nos pasa. podamos reír de esto. Yo, yo cuando digo, y por qué escribes eso? bueno uno escribe porque quiere tiene necesidad de contar historias, ¿no? Por eso decías, ¿por qué has querido que empezar con una de violencia de género, ¿no? Porque tengo esa necesidad de contar historias. Pero yo por otra parte pienso que si alguien de alguien que, que pueda leer el, el la novela eh, se siente identificada uh -huh. o se siente identificada a su madre o a su vecina y, y, y puede ayudar, pues bienvenido, bienvenido será. Porque la gente que se lo está leyendo ya en petit comité eh, me dice es que mi madre era una mujer Violeta. O, Qué duro o mi tía sufrió como sufrió esta persona, porque al final eh, los patrones de violencia de género al final eh, son los mismos. Hablando con María Antón, que es la directora de Mujeres Vecinales, uh -huh. que trabajan en todo enfocado en la violencia de género, eh, cuando le presenté el libro me dijo que, que el patrón de la mujer... De la, de, la, de la mujer de violencia de género como del maltratador, al final es el mismo. Da igual que haya nacido en un pueblecito miserable, uh -huh. que viva en una, una, gran una casa de, de 500 metros. El patrón, el patrón es el mismo. Y la mujer, cuando la gente te dice, por qué no se va? ¿y por qué no lo deja? ¿y por qué tal? Y, 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 es, y, y María me lo dijo, Fran, siempre hay un motivo o una excusa para quedarse. Exacto. Y aquí en Violeta, eh, cuando parece que va a pasar algo, siempre hay algo que impide. Que la protagonista pues, pueda desarrollarse de otra forma, a la que se desarrolla. Bueno, pues yo te doy las gracias por venir porque nos quedamos sin tiempo, Francis, me encanta. Espero que no sea el único libro, que sea eh, pues, el primero de muchos. Ojalá, ojalá. Ojalá, y que tenga su presentación como Dios manda, porque sé que salió en plena pandemia prácticamente y que había muchísimas presentaciones programadas que no pudieron ser, pero igual las reanudamos, ¿no? La presentación fue maravillosa a pesar de los pesares, <laughs> fue maravillosa, es verdad, porque Tomás Ferrando, que es un, uno de nuestros dramaturgos, también de aquí delche, de eh, fue el que hizo la presentación. Estuvo Mariano Valera, vino José Luis Victoria, que es el editor, eh, y la presentación fue la que fue. Claro, eh, ahí, ahí ha terminado, porque después ya eh, se han seguido recortando y en la situación que estamos hoy en día es imposible hacer un, una presentación con quince, 20 personas. Yo tengo el deseo de poder empezar a hacer presentaciones pronto porque querrá decir que esta situación tan grave que tenemos en este momento ha pasado y que violeta y su historia siga teniendo, siga teniendo el recorrido que pienso que tiene que tener porque ...porque pienso que puede aportar mucho a mucha gente... ...es una lectura muy dinámica, muy entretenida... ...y se hace, son 420 páginas... ...pero se hacen muy, muy, muy rápido... ...porque la historia se te mete por las venas enseguida... ...y ya se apodera un poquito de ti. Bueno, y antes de terminar... ...¿dónde la podemos adquirir, dónde podemos comprarla? Bueno, eh, actualmente en Elche... ...está en la, en la, en la librería La Alcudia... ...que uh -huh. está en Juan Pedro Perpiñán... ...pero quiero decir que como autónomo... ...que, que he comentado que soy... Eh, se puede pedir en cualquier librería y cualquier papelería. Uh -huh. Se puede pedir, se le puede pedir, te la recogen, te la traen. Estamos ayudando a, a pequeños kioscos, a pequeñas librerías a que hagan un poquito de venta. Y así si vais a por el libro, pues os traéis unas revistas, un, una Coca-Cola, un, en fin, que, que pueden hacer y, y mover un poquito. Después, pues bueno, hay otras páginas. Eh, que no voy a nombrar pero que todos sabemos por la que se puede adquirir otras webs que se puede adquirir porque también si, si como yo soy un fan del periódico de papel del libro de papel pero pero eh, quien lo quiera eh, para el ebook también, también está tiene. el formato ebook que se lo puede descargar y se lo o se lo puede comprar, lo puede adquirir y se lo puede descargar. Bueno y el que no, se haya quedado sin anotar todavía dónde lo puede comprar, pues mira muy muy simple pasa por cualquiera de tus peluquerías francés, y, y pregunta. Y Oye francés, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde la puedo adquirir? Y ya está, así es sencillo. Eso es lo bueno de tener al autor aquí en claro. el mismo pueblo. <laughs> pues francés, muchísimas gracias por gracias venir. Gracias a ti Miriam. Y a la gente que nos está viendo, pues ahora sí que me tengo que despedir, pero van a tener que esperar hasta mañana porque cada vez las medidas son mayores, pero nosotros seguimos aquí a pie de cañón en TELECH en día a día.